que desató polémicas y nuevos cuestionamientos a su alcaldesa, Katy Barriga, que asegura que la compra se hizo para promover las matrículas en establecimientos municipales. Y yo creo que los conocen todos, no solo en Maipú, que es Renacín, que es Matina. Uno es un sol, otro una gota de agua. Ambos las mascotas de Maipú. Miles de estos peluches han recorrido las actividades de Katy Barriga y han sido entregados en varias ocasiones a los vecinos e invitados de la alcaldesa. Un regalo que, según la orden de compra publicado por el diario comunal La Batalla, se obtuvo como material didáctico educativo. Se compraron 15.000 ejemplares y por un monto de 55 millones de pesos. Tenemos escuelas que les faltan recursos, acá los consultorios llenos, no hay remedio, las calles llenas de hoyo, nos cobran no sé cuántos impuestos. Todas las semanas me llegan parte de empadronado a mi casa, porque ponen en cámara, y la plata la gastan en peluche. Hay muchas cosas que hay que hacer en Maipú, pero ella es así. Se gasta hasta el que no tiene. En una transmisión en vivo a través de redes sociales que duró cerca de 15 minutos, la alcaldesa quiso explicar el gasto. Esto fue financiado no por el municipio, fue financiado por la Corporación de Educación. Tiene que ver con un mensaje de educación, acercamiento y cuidado al medio ambiente y en incentivar también las matrículas de nuestros establecimientos municipales. Todos los niños de nuestros colegios y establecimientos municipales. Los peluches habrían sido adquiridos con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, dinero entregado por el Ministerio de Educación. Según el concejal de la comuna, Ariel Ramos, comprar peluches no cumpliría con ninguno de los objetivos del fondo. Que tiene entre otros objetivos el mejoramiento de la gestión, mejoramiento de infraestructura en los liceos, los establecimientos municipales, aumento de matrícula y también el desarrollo de capacidades de los profesionales docentes. Acá claramente con la compra de los peluches no se va en auxilio de la población escolar maipucina. Todos estos registros están en las redes sociales de la alcaldesa Katy Barriga, actividades en las que cientos de renacines y esmapinas, las mascotas de la comuna, son entregados a la comunidad maipucina. Esto no tiene nombre, no tiene justificación alguna. Vamos a recurrir a las instancias formales, pero creemos que por la conducta reiterada por parte de la alcaldesa, esto requiere sanciones más altas y estamos evaluando cuáles serán las que solicitaremos. Hay otros colegios que regalan mochilas. Acá se le regala un peluche también con el logo de la municipalidad. Por lo tanto, de verdad creo que detrás de esto lo que hay es envidia a una alcaldesa que ha sido súper exitosa. Pero además de los peluches, la polémica se agranda por joyas. El municipio utilizó otros 15 millones de pesos en estos soles de cristales Swarovski, que según la alcaldesa, se entregan en reconocimiento a las mujeres de Maipú. Me fui para los años anteriores, se gastaban 110, 120 millones de pesos en reconocimiento. Yo anualmente gasto 50 millones en reconocimiento, incluyendo galvanos, incluyendo presentes en fechas especiales, incluyendo el sol de cristal. Regalos polémicos que nuevamente cuestiona la administración de Katy Barriga. Esta vez son collares con brillantes y los famosos peluches que le costaron al municipio más de 50 millones de pesos. Representa el agua. Las medidas de seguridad no impidieron que un hombre robara tres autos bajo el sistema Test Drive, lo que significa, antes de comprar un vehículo, poder probarlo. Esta mañana, carabineros de...